Bienvenidos a PES Independiente Argentina, una vez más con nueva información en el canal. Lamentablemente con una información que no avanza, no progresa, no mejora, no aporta y que lamentablemente lo tengo que hacer público dentro de mi canal para no seguir generando falsas expectativas, para terminar con esta mentira. Para que no se juegue más con nuestra Liga Argentina, en referencia a nuestro juego, ¿no? Al PES. Lamentablemente, no van a venir, sí, escuchen bien, lamentablemente les digo, y por eso el tema, This is the end, el fin. Yo creo que para mí el juego se termina, y no lo digo enojado, no lo digo desde un tono, obviamente que... los estadios de Independiente y Racing, yo soy hincha de Independiente, pero más allá de ser hincha o no de Independiente o ser hincha o no de Racing, creo que son dos clubes que están dentro de los denominados cinco grandes de la Argentina, ¿sí? Poco más, poco menos, alguno tenga algún título más, algún título menos con respecto a Boca y River o viceversa, no importa, no va al caso. Creo que en sí la Liga Argentina está siendo maltratada por este juego. Realmente está siendo maltratada. Cuando hace 3 años se empezó a rumorear que venía el cilindro, porque fue así, hace 3 años, en el PES 2017, empezó a rumorearse que venía el cilindro, de que hubo muchos indicios desde la gerencia del club, como así también desde la parte de Konami, de que podía llegar el estadio de Racing. Se creó como que podía llegar, la gente de Konami iba constantemente al cilindro. Es más, fue muchas veces este año, durante el 2019, cubrió muchos eventos, ¿sí? Con Independiente, hace exactamente el mismo tiempo, en agosto de 2016, firman un contrato de equipo partner, ¿sí? Independiente forma a ser equipo partner de PES durante todos estos años, inclusive Independiente es partner del PES 2019, donde también fue desprotegido, pocas caras. Este febrero del año 2019 recibimos las cartas de My Club, y aquí es donde quiero llegar, donde todo el mundo decía, bueno, Independiente es partner, Racing viene sonando fuerte su estadio, la gente de Konami constantemente haciendo guiños como que van a venir, Jonas Laigar, ¿sí? Que es el gerente, Jonas Laigar es un gerente que cierra las negociaciones de los clubes, de todos los clubes del mundo, ¿no? Pero el que cierra realmente las negociaciones es Jonas Laigar. Entonces, bueno, en definitiva, lo que quiero llegar es que muchos dijeron, bueno, con las cartas de My Club, al ver los estadios de fondo en las cartas, ¿sí? Cuando salieron las cartas de representantes de My Club, tanto de Independiente como de Racing, se podían ver los jugadores con el balón, ¿sí? Las características, ¿sí? Las cualidades y el estadio de Independiente y de Racing de fondo. Y todos decían, bueno, con esto... más que obvio que van a agregar estadio de Argentina, el Independiente, el de Racing y alguno más. Les comento que lamentablemente, charlando con Robbie Ron, en uno de sus directos, yo posteo
y tiro una información a ver qué recibo diciendo estadio de Independiente, estadio de Racing, van a venir para PES 2020. La contestación de Robbie dijo, me dijo, PES Independiente, estás totalmente y desgraciadamente equivocado. Esa fue la contestación que yo tuve. Estás desgraciadamente equivocado. ¿Qué quiere decir eso? Me está dando pauta de que desgraciadamente estoy equivocado, que el estadio de Independiente no va a venir, como el de Racing tampoco va a venir para PES 2020, y ningún estadio obviamente más de la Liga Argentina. No va a venir ningún estadio de la Liga Argentina, salvo, obviamente, Boca y River sí van a tener sus estadios porque tienen un contrato por 3 años, o sea, eso es más que obvio, ¿no? Al tener contrato por 3 años, Boca y River van a seguir estando. Lo triste del caso no es que no coloquen el estadio Independiente en el de Racing. Lo triste del caso es que no van a colocar ningún estadio, ¿me entienden? Y además, una liga que está abandonada, que tiene pocas caras, ni siquiera de Boca, que es partner, ni siquiera de Boca tenemos todas las caras. Hay un montón de caras que no están hechas. Entonces, bueno, si ni siquiera en 5 años no han hecho las caras de Boca y de River, porque no están ni la de Boca ni de River totalmente hechas, ni leyendas, tampoco tendremos los estadios de Independiente y Racing. Y bueno, lamentablemente se termina el tema. Se termina, gente. Se termina el tema. Charlaremos de otras cosas, de otras ligas. Yo creo, con la contestación, pero por lo menos se sinceró Robbie al decir eso. Y bien, está bien, de algún modo está bien. Es decir, bueno, punto final al tema tan largo. 3 años pidiéndolo en el canal, luchando porque estén. Obviamente a mí es un tema que me toca demasiado de cerca al ser hincha. Mucha gente me preguntaba que cambiase el nombre del canal. Y el nombre del canal no lo cambiaba porque soy un acérrimo hincha de Independiente, sino lo cambiaba para que la gente nos apoye, para que estén los estadios de Avellaneda y lograr además estadios de Sudamérica, de Colombia, de Chile, de Uruguay, porque no me olvido de todos ellos. Pero lamentablemente les tengo que decir que es muy difícil que venga un estadio de Colombia, un estadio más de Chile o un estadio más, si ni siquiera van a poner los estadios de los tercero y cuarto grandes de la Argentina, que es el actual campeón Racing Club de Avellaneda y el multicampeón de América, el que más Copas Libertadores ha ganado, y esta vez lo voy a decir no como hincha, pero sí, Independiente es el máximo ganador de Copas Libertadores, tiene 7 Copas Libertadores, un total de 18 Copas Internacionales, comparte el podio con Boca Juniors como los equipos más coperos de toda la República Argentina y de toda América. Lo tengo que decir, nunca lo dije, lo tengo que decir, lamentablemente, porque Konami pareciera que tomaría el pelo a 2 grandes instituciones como Independiente Racing. Racing, primer campeón mundial, fue el primer campeón de todo este continente en levantar una Copa del Mundo. Fue Racing, el primer grande. Entonces, Independiente que más Copas Libertadores tiene. Entonces, estoy hablando bien de Racing, estoy hablando bien de Independiente, estoy hablando de 2 grandes, porque para que sean 2 grandes tienen que tener cosas por detrás, y las tienen. Y Konami nos paga con esto, venden humo constantemente, como que van a llegar y nunca llegan. Ustedes dirán, ¿estás enojado? No, enojo no es decepción. Konami me ha decepcionado desde el punto de vista jugabilidad, me ha decepcionado desde el punto de vista modos de juego, me ha decepcionado desde el punto de vista licencias, me ha decepcionado en el punto de vista pérdida de Champions, pérdida de Europa League, pero no me duelen tanto como la pérdida de la Copa Libertadores, como la Recopa, la pérdida de la Sudamericana, la pérdida de las caras, la pérdida del Play ID, la pérdida del Team ID, la pérdida de la poca innovación, la pérdida de los modos, la dejadez. Ya me cansé. Me cansé. O sea, juego PES prácticamente hace 10, 12 años, del 2006, 2005, cuando salió aquel 2006. Y bueno, prácticamente desde ahí, y les aseguro que soy un acérrimo fanático de la saga. Un acérrimo fanático de la saga. Y años tras año pidiendo mejoras en Liga Master,
y nunca vienen, mejoras en Become a Legend y nunca vienen, que por lo menos se termina el negocio con la Champions y con la Europa League, lo que abre un abanico de oportunidades para que se pongan toda esta liga, la liga belga, la liga danesa, la liga francesa, la holandesa, la rusa, como licencias y ligas auténticas. Auténticas quiere decir que son, que tienen autenticidad, que respetan el formato real, ¿sí? Que el formato real que está en la vida real se traslada al juego. Y dentro de estas ligas, nuestra liga argentina está nombrada como una liga auténtica. Eso significa que la van a hacer adaptar al formato real. Y que de repente solo tengamos dos estadios, el de Boca y River, y no tengamos ninguno más, y no tienen pensado colocar ninguno más. Y además las caras de Boca y River también son una falencia porque son muy pocas. Los tatuajes de Boca y River son muy pocos. Entonces ni siquiera hacen bien lo que quieren hacer bien. Vamos a empezar por ahí. Ni siquiera Boca y River se merecen lo que tienen en el juego, porque no tienen las caras hechas, porque no tienen las tomas aéreas de la Bombonera y el Monumental, que sería fantástico que la tuvieran. Entonces, y ahora con la casi confirmación de que no vienen los estados de Independiente y Racing, prácticamente la Liga Argentina en PES 2020 va a estar así como está ahora, como la ven ahora en PES 2019 va a estar. Así que los argentinos no esperen nada de PES. No esperen nada, por lo menos de la Liga Argentina no esperen más nada. Alguna actualización de la plantilla, alguna mini face, alguna face, obviamente para poner alguna face de Boca, de River, me imagino. Y nada más que eso, porque lamentablemente no va a pasar nada. Me duele decir esto, pero lamentablemente no va a pasar nada. Un usuario me lo advirtió, ¿sí? No voy a decir qué usuario es, pero es muy conocido y trabajó en Konami, me lo advirtió, que esta gente es así y yo no lo creía hasta que lo acabo de corroborar. Y me duele en el alma por las ligas sudamericanas. La liga colombiana, siempre lo dije, la pusieron a esta liga y nunca la presentaron como corresponde. Tampoco le dieron dedicatoria a ningún equipo de Colombia, menos un estadio. No sé si van a venir a algún estadio de Colombia, ojalá que sí, pero lamentablemente de la Liga Argentina no vamos a tener nada. Por ahí sonaba la Liga Peruana, sonaba el Estadio Universitario de Perú. Pero no se sabe. Todos creíamos que con las cartas de representante de My Club iban a llegar los estados independientes. Y Robbie me dijo que tienen derechos de imagen. Eso hace que puedan poner el estadio de Racing e Independiente detrás de la carta. Pero eso no significa que van a venir los estadios. Pero en cierta forma se creó un ambiente de que se podía dar este año, este PES 2020, este año, con la salida de PES 2020, se podía dar finalmente lo que tanto, tanto veníamos deseando hace 3 años, que es el Estadio Independiente, el Estadio de Racing, y ya teniendo estos dos estadios, seguir pensando en, por qué no, San Lorenzo, Estudiantes, el Único de La Plata, el Mario Alberto Kempes, estadios de Argentina, señores, estadios del país de donde es el mejor jugador del mundo, de Diego Armando Maradona. Entonces, muchachos, no quiero seguir más con el video, la verdad, dolido en el alma, me gustaría que me dejen en la caja de comentarios lo que piensan. Obviamente no van a ser muy agradable la información de hoy, porque es así, pero no vamos a seguir creando falsas expectativas, salvo que Konami en los próximos días salga a decir lo contrario, nos dé un timonazo y anuncien los estadios de Argentina, ¿sí? Los de Independiente, Racing, más caras de Boca y River, y bueno, que dé un timón, que dé un golpe de suerte y tengamos todos estos estadios y, por qué no, de muchos estadios, de muchos equipos grandes de la Liga Argentina. Así que bueno, tenía que informarles, gente, la verdad, lo de Konami es muy pobre, lo de PES es muy cansador, y nada, es muy lamentable. Y bueno, esperemos un milagro, un milagro, un milagro, que estos estadios de Independiente y Racing estén y, por qué no, luchar y que anuncien San Lorenzo, Vélez, Central, ¿sí? Equipos del interior, bueno. Todo lo que respecta a nuestra liga argentina. Sí, Argentina, dos veces campeón del mundo. Y así Konami nos paga con una liga totalmente, que la venden como auténtica, pero de auténtica no tiene nada. Así que bueno, lamentable. Gente, nos vemos en el próximo video. Déjenme su like. Nos vemos. Abrazos.